gente, ¿cómo se encuentran? Hoy les traigo a pedido de mi querido padre y, como todos decimos en el mes patrio, a una de las máximas leyendas de la lucha libre, el mejor rudo de la historia, el Cavernario Galindo. El caso del Cavernario Galindo es bastante curioso. Una persona a la cual no tenía fuentes de ingresos e encontró una en la lucha libre. Y si bien, seamos sinceros, no tenía la mejor técnica del mundo, lo que le faltaba en llave y contra llaveo le sobraba en ferocidad. Literal, este señor era un demonio en el ring. Hacía que los oponentes lloraran, que la gente gritara y que cualquier persona que estuviera programada contra él se lo pensara dos veces en si asistir o no. Fue alguien que marcó época. La gente no sabía si era un personaje o si de verdad este sujeto estaba tan loco como para hacer las barbaries que hacía. Miles de leyendas urbanas se han montado alrededor de él. Que si arrancó la cabeza de una serpiente en una lucha, que si atrapó al murciélago del murciélago Velázquez y lo descabezó. Pero es bastante representativo de su época, al punto de que Tintán, en su cinta El Bello Durmiente, lo referenció a él en el momento donde alguien pregunta si era el Cavernario Galindo y le decía a su esposo que quería el autógrafo de este señor. Y bueno, honestamente, el Cavernario es un luchador hecho y derecho, y me atrevería a decir que el mayor rudo que jamás haya existido. ¡Ay, cómo extraño al Cavernario Galindo! ¿Usted conocía al Cavernario? Sí, cabrón, vieras que agarraba también los chiles, los partía en canal, los metía en una botella de tequila, se le empinaba, le hacía que le trajeran una serpiente, la mordiera. Y así subía a luchar todo en diablato. Me lo contó Canek. Ok, hagamos como que le queremos al viejito y comencemos de una vez. Y agárrense, que de veras me sorprendió este historial. Su primera victoria fue ante Bobby Bonales en el año 59 en la Arena Coliseo de Ciudad de México. Tendría que pasar, la verdad, algo de tiempo, puesto que su segunda victoria sería ante el gran Torbellino Blanco, puesto que en el año 65 lo raparía en la Arena México, en la Catedral de la Lucha Libre, ya dentro del Consejo Mundial y formando parte de su elenco como una de las mayores atracciones. Su última victoria sería ante el Gorilita Flores en la Plaza Monumental de Monterrey en el año de el 92. Y bueno, esas serían todas sus victorias. Y bueno, cuando les dije que me sorprendió este historial, a esto me refería. Su primera derrota fue ante el Santo. El mismísimo Enmascarado de Plata fue el primero en poder rapar al demonio de las cavernas. Pero la verdad no sería para nada el último, puesto que el segundo sería su enemigo en el ring y amigo de las películas, Blue Demon. El profesor Manotas, la leyenda azul, lo raparía también en la Arena Coliseo de la Ciudad de México como parte del Consejo Mundial. Su tercera derrota sería ante Halcón Negro. Su cabellera caería en el año 55 en la Arena México, tan solo un año después de su anterior derrota ante Blue Demon. Y seguimos con las derrotas, porque su cuarta derrota fue ante Jorge Oropesa en la cancha Cocolapan de mi hermoso Orizaba, Veracruz, y caía en el año de 1959. Su quinta derrota sería ante el Espanto Primero, también como parte del Consejo Mundial, en el año de 1962 en la Arena Coliseo. Su sexta derrota sería ante Benny Galant, igual en el año 62, y tan solo 6 meses de diferencia ante su derrota contra el Espanto Primero, las dos siendo en la Arena México. Su séptima y última derrota sería ante Carlos Lagarde en el año 65. Y ese sería todo el historial de El Cavernario Galindo en luchas apuestas. ¿Y bien? ¿Qué les ha parecido el video? ¿Les gustó? ¡Ey! A ver. Esto es clickbait. Ambos sabemos que eso no es cierto. Nadie llega a las del Negro Casas. Jamás llegarán a las del Negro Casas. ¡A mi Negro Casas me lo respetas, escuincle! ¡Cállese, viejito! Lo sé, miren. Sé que en parte hice un poquito de clickbait,
Pero, seamos sinceros. Miren, sacando cuentas, ese es el porcentaje de éxito que tiene el Negro Casas en luchas apuestas. ¿Ya lo vieron bien? Bueno, este es el que tiene el Cabernero Galindo. Por eso puse ese título, de verdad, me sorprendió mucho ver esto. Hasta su olvidado Junior ha tenido más victorias y menos derrotas que el mismísimo Cavernario. Pero bueno, no importa, dejemos eso para después. Y antes de despedirme, Jenny, a quienes les debemos saludos. A Lola esta semana los saludos son para Pepe Ronin, Gerard Jacobs, Miguel Juárez, Ave Rapaz, Pedro Hernández y sobre todo al papá de mi jefecito, que es el que sugirió el video del Cavernario Galindo. Gracias, Jenny. Ah, se me olvidó. Solo quiero comentarles una cosa. Este será el último video de esta saga. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Me lastima! No sé, es la saga más favorita del canal, pero no va a ser para siempre. Solo va a ser por el mes de octubre, porque en octubre solo vamos a subir un video de esta saga. Y ese es todas las victorias y derrotas de Estrella Blanca, ¿sí? Se los prometí desde que íbamos antes de llegar a los 1000 y ahora que ya llegamos te los debo traer, ¿ok? Pero entiéndanme, son más de 200 luchas de apuestas y pues tengo que investigar bien todo. Así que será el único video que subamos en todo octubre acerca de este tema, así que pues le vamos a dar un pequeño descanso, vamos a seguir que lleguen más peticiones. Sigue comentando tu luchador favorito para que aparezca en esta saga de videos. Y sin más por añadir, me despido de ustedes. Yo soy Chido Hero, bye. Muchas gracias por ver este video, recuerden, suscríbanse, compartan, denle like, comenten. Me alegro mucho de tanto apoyo que he recibido, tantos mensajes y pues se viene el de Estrella Blanca. Y después de eso, les juro que vendrá el mega iceberg de la lucha libre. Llevo un año trabajando en este video y les va a encantar, se lo prometo. Y bueno, escúchame bien, Chino. Ya llegué a mi límite. Ya me cansé de interrumpir tu señal. Y aunque es divertido que tu triste editor trate de evitarlo, te juro que ya llegó la hora de que me veas en persona. ¡Soy tu coco, Chino! ¡Soy el que acabará contigo, con Cañoli y con tu canal!